Hola amiga, bienvenidos a mi canal, amigos y amigas. En esta segunda parte vamos a terminar todos los detalles de nuestro muñequito Iron Man, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer va a ser la pecherita que va aquí, ¿ya? Como este que está acá, es como una parte más infladito ahí, Los pectorales para que se vea así como súper superhéroe. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. Ya, para hacer la pechera vamos a tejer una cadeneta de 13 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ya? Y vamos a hacer 5 corridas hacia arriba. Vamos a ir tejiendo, ya, como se nos van presentando los puntos, hasta tener 5 corridas. Les voy a enseñar cómo se termina la corrida y cómo se empieza la otra corrida para que nos quede cuadradito el tejido. Vamos a terminar nuestros puntos. Ahí tejemos el último punto. Ya. Giramos la labor. Y para comenzar el punto del inicio, vamos a pasar una lazada en el punto y vamos a empezar por este de aquí. Y lo tejemos. Y así hasta terminar toda nuestra corrida. Y vamos a hacer 5 corridas. Ahí les va a ir quedando cuadraditos, ¿ven? Hay que hacerlo en todas las terminaciones igual. Ya, amigas, terminamos las 5 corridas. Y nos quedó una especie de rectángulo, ya, que va a ir aquí. Pero le vamos a dar cierto grosor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tejer. Pasamos el punto. Y empezamos en el primer punto y tejemos la espiguita. Ve que es como una espiguita esta parte, tejemos la de afuera. Así la tejemos todo el contorno. Vamos tejiendo la orilla. ¿Ya? Seguimos acá, terminamos y vamos a seguir haciendo contorno, pero acá ya no está la misma espiguita, pero la gracia del crochet es que podemos meternos en todos los puntos. Ahí vamos a hacer como que tejemos los puntos, no hacia afuera, metemos, tejemos, introducimos ahí donde podamos. Es de ir sacando puntos, ya, lamentablemente ahí está, ¿ves? Yo soy autodidacta, he aprendido sola y aquí vamos a hacer, seguir toda nuestra cortando. Y voy inventando y viendo y me va resultando y si me resulta a mí, también le va a resultar a usted, ¿cierto? Así que vamos terminando, ¿ya? Y aquí también vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra orillita. Ir sacando puntos. ¿Ya? Vamos sacando puntos. Sacando puntos. Sacando puntos. Hasta llegar hasta la puntita. Ahí. Vamos a cortar y vamos a proceder a pegarle a nuestro muñequito. ¿Ven? Ya tenemos lista nuestra pecherita. Ve que queda con un cierto... una profundidad y para que la podamos rellenar. La parte más recta la vamos a dejar hacia abajo. Ya más o menos en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la novena corrida vamos a coser
alrededor. Nos quede bien cerradito porque esta parte va a ir rellena. ¿Ya? La cosemos todo el entorno. Entonces cerramos hasta acá. Aquí está abierto. Y en esta parte vamos a introducir algodoncito. ¿Ya? No sé si ustedes ya lo tienen, pero este palito de sushi me sirve para poder meter el relleno ahí. Este es un apoyo muy bueno para los muñequitos pequeños. Y le metemos el algodón aquí infladito. Y ahora vamos a proceder a cerrarlo. Sin que se note nuestro algodoncito. ¿Ya? Este palito tiene como una palita atrás, la parte planita. Con eso nos ayudamos a seguir ingresando el algodón hacia adentro. Aquí lo cerramos y perdemos la hebra, como siempre les digo, hacia adentro. Y vamos a cortar. ¿Ven? Ahí está nuestro pectoral de nuestro Super Iron Man. Vamos a hacer los detalles de la manos y de los pies para subir hacia la cabecita. Ya, esto es bien sencillo, pero marca bastante diferencia, ¿ven? Estos bordes que tiene acá van marcando mucho la diferencia. Lo pueden dejar así, pero si lo quieren más elaborado, pueden hacerle todas estas terminaciones que no son difíciles de hacer. Ya, con lana roja vamos a hacer primero la de las botitas. Y vamos a hacer una cadeneta de 18 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. ¿Ya? Y vamos a tejer cómo se presentan nuestros puntos hasta terminar los 18. Y entonces solamente tejemos una pura corrida, lo cortamos y ahora lo vamos a coser en la piernecita. Ponemos ahí sobre la bota, la parte de atrás vamos a dejar ahí. Primero vamos a unir las dos partes. ¿Ya? Y luego vamos a meter para dentro esa hebrita que nos queda ahí. No la corte para que no se le desarme el tejido. Ya, y vamos a poner bien, que nos calce bien ahí. Ya, una vez calzada, la vamos a proceder a coser. Ya, amigas, tenemos entonces las dos bordecitos de la bota. Hay que coserlos arriba y abajo, ya, para que no se suelten ni se abran ni nada. Y ahora vamos a hacer el de las manitos, de las manguitas de los guantecitos. Para eso vamos a hacer una cadeneta de 13 puntos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora vamos a tejer todos los puntos, vamos a cerrar y vamos a hacer lo mismo que hicimos en las piernecitas, pero ahora en los bracitos. Ya, ¿ven? Aquí terminamos el de bracito. Te los voy a mostrar. Vamos a tejerlo hacia abajo, a coserlo hacia abajo, perdón. Primero juntamos las dos partes. Una vez junto, lo encuadramos bien en el bracito. Ni muy abajo ni muy arriba. Donde se nota la marca, ahí empezamos a... Miren, ahí lo escondimos y empezamos a... coser. ¿Ya? Y así cosemos aquí y después cosemos acá.
cosa que nos quede bien firme en la costura. Ya tenemos listas las botitas y los guantecitos de nuestro Ironman. Ahora le vamos a hacer las sombreras. Para hacer la sombrera vamos a hacer un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya cerramos y vamos a hacer el aumento de en todos los puntos. Vamos a tener 12 y vamos a cerrar. Ahí vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacemos un punto pasado, no se teje, y lo cortamos. Una hebrita lo suficientemente larga para poder coser. Vamos a cortar un poquito la hebra de atrás, pero no tan corta, ¿ya? Para que después no se nos esté saliendo. ¿Ya? Y lo vamos a proceder a coser en esta parte del, ay, en esta parte del hombrito ahí. ¿Ven? Va a ir cosido uno en cada lado. Y es como la hombrera del muñequito. Ya, amigas, ahora vamos a hacerle la carita de nuestro Ironman. Y para ello, con lana amarilla, vamos a hacer una cadeneta de 12 puntos. Hacemos un punto pasado y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí tenemos nuestra cadeneta y ahora vamos a empezar a tejer los puntos. ¿Ya? Vamos a tejer como se nos presentan los puntos. Más o menos vamos a sacar 11 puntos, ¿ya? Y vamos a hacer dos corridas. Ya, amiga, tenemos nuestras dos corridas, ¿ya? Y ahora vamos a aumentar en las esquinas. Vamos a aumentar acá y al final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para comenzar la corrida vamos a pasar un punto, ¿ya? Y vamos a atacar el primer punto que está ahí. Y de ese punto vamos a sacar 2. ¿Ya? Y vamos a seguir con nuestra corrida hasta terminar. Seguimos tejiendo nuestros puntos. Y ahora viene el último. Y en este último punto tejemos 1 y tejemos 2. ¿Ya? Giramos nuestra labor. Ahora en la corrida número 4 vamos a hacer lo mismo. Vamos a aumentar 2 a cada lado. Esto hasta la corrida número 5. En total vamos a tejer de la corrida número 1 a la 5. Vamos a terminar con 17 puntos, ¿ya? Recuérdense. Ahora viene la corrida número 4. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a aumentar en la esquina. Acá ya tenemos tejidas nuestras 5 corridas, ¿ya? Acuérdense. Desde la corrida número 3 hasta la corrida número 5 vamos a aumentar en las esquinas, ¿ya? Para que ir formando ahí la mascarita que tiene nuestro Ironman. Ahora vamos a tejer de la corrida número 6 hasta la corrida número 12 cómo se presentan nuestros puntos. Recuerden que vamos a tener 17 puntos, ¿ya? Así que empezamos a tejer. Y cómo vamos a hacer todas las corridas para que nos quede recto el tejido, pasamos el punto y en el primer agujerito ahí tejemos. Y así vamos tejiendo hasta hacer la corrida número 12.
Ya, amigas, tenemos entonces nuestras 12 corridas y ahora viene la corrida número 13, donde le vamos a hacer los cachitos de arriba de la máscara, ¿ya? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar ahí y no vamos a tejer el punto, sino que vamos a pasarlo, ¿ven? Así. Hacemos uno, pasamos la lazada entre medio sin tejerlo y lo pasamos, ¿ven? Y ahí sí queda como que como una terminación, ¿ya? Y ahora vamos a tejer 5 puntos. Ahora sí los tejemos. Tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a girar la labor. Tomamos el punto ahí para iniciar la corrida y vamos a volver a tejer los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Lo rematamos ahí y cortamos. Ya, amiga, entonces ya tenemos los 5 puntos de acá. Ahora vamos a contar 3. Contamos 1, 2, 3, y en este que viene acá vamos a introducir el crochet, vamos a pasar la aguja y hacemos el primer punto. Ahí ya tenemos un punto y vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5, hasta ahí. Ven, nos queda ahí también igual que acá. Giramos la labor y pasamos un punto y tejemos de nuevo nuevamente los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Hacemos un punto pasado y lo cortamos. Tiramos y ahí nos queda la mascarita. ¿Ya? Para proceder a coserla en la carita, vamos a perder estas hebritas. No las corten, piérdanlas hacia adentro. ¿Ya? Ahí las pasan. Se van perdiendo. ¿Ya? Porque si la cortan, corre el riesgo de que se le desarme el tejido. Entonces mejor perderla por el lado que no va a, que no se va a ver, ¿ya? Este va a ser nuestra parte de que se va a pegar en la carita. Así que ahí usted con mucha paciencia va perdiendo todas las hebritas para que no molesten al momento de coser y darle el acabado al tejido, ¿ya? Ahora vamos a coserle la carita, la máscara a la cabecita de nuestro Ironman. ¿Ven? Esto lo vamos a poner acá con mucho cuidado y que quede bien marcada estas partes donde hicimos los cortes acá, para que se note. Ya, amigas, entonces ya le cosimos la carita a nuestro Ironman. Preocupamos de ir intercalando bien todos los contornos y ahora le vamos a hacer las orejitas, ya, que tiene a los lados. Para eso vamos a hacer un anillo de 6. Tejemos, vamos a hacer el punto pasado para hacer nuestro anillo y ahora comenzamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo, siempre tomando con el dedito ahí. Y vamos a tejer un punto en cada, o sea, vamos a hacer un aumento en cada punto. O sea, vamos a tener 12 puntos. Y aumentamos en todos los puntos, ¿ya? Hasta terminar nuestra corrida.
Ya terminamos la corrida. Y ahora la corrida número 3 vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a tomar el punto de afuera. Así, ¿ven? Vamos tejiendo el punto que está afuerita. Y nos va a ir quedando así. ¿Ven? Y eso lo vamos a hacer hasta terminar nuestra corrida. Tejemos, tejemos. Y ahí terminamos. Vamos a pasar por el medio. Tiramos. Hacemos un punto pasado y cerramos. Vamos a cortar. Ya. Y esto no va relleno. Pero sí la narita que nos queda va a quedar adentro como que fuera nuestro relleno. ¿Ya? No las corten, úselas de relleno. ¿Ya? Y esto lo vamos a poner, tejemos dos, ¿ya? Una para cada lado. Ve que nos queda así con esta, cierto relieve ahí. Entonces vamos a coserlas más o menos en esa posición. ¿Ya? Y las cosemos alrededor. Cosa la que le quede así, no la aplaste mucho, ya, para que le deje la forma de la orejita. Y la otra la cose, va siguiendo la línea ahí y la cose en este otro sector. Ya, amigas, entonces tenemos puestas las orejitas, la carita, y ahora vamos a bordar. En la corrida número 9 más o menos vamos a hacer los ojitos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por aquí vamos a introducir la aguja por cualquier parte y vamos a sacarlo ahí. Perdemos ahí el hilito blanco. Ya vamos a hacerlo paralelo a esta parte, el ojito. Entonces vamos a marcar primero, vamos a llegar hasta donde termina ahí. Al menos son 4 o 5 puntos. Lo marcamos. Hacemos un punto pasado. ¿Ya? Y ahora pasamos hacia el frente. ¿Ya? Dentro del mismo espacio. Cruzamos hacia acá. Es para marcar y después ir bordando encima. ¿Ya? Entonces vamos para el frente y empezamos a bordar. Empezamos ahí, acá, cruzamos el hilo. Después nos vamos para el frente y así hasta terminar el ojito. Con mucha paciencia va tirando el hilo. Y así lo vamos realizando hasta terminar el ojito. Y el otro ojito también lo vamos a marcar desde donde termina esta parte hacia abajo. ¿Ya? Más o menos marcando igual 5 puntos para que nos queden parejitos los ojos. Ya, entonces tenemos los ojitos bordados. Y ahora le vamos a bordar los ojitos y la boca. Ya, yo uso una lana 3 hebras, entonces yo le saco una hebrita para poder bordar. También puede ser con lana baby o hilo de bordar, ¿ya? Entonces también vamos a introducir por aquí la aguja. ¿Ya? Como es una hebra, se pierde luego acá. La tiran un poquito, ¿ves? Ahí se pierde. Entonces, ¿cómo vamos a marcar los ojitos? Vamos a ponerlo sobre el ojo. Termina. Ahí termina el ojito. Lo pasamos para el frente. ¿Ven? Después lo devolvemos acá. La cruzamos para acá.
vamos a ir marcando el ojo. Después, abajo, el fondo. Y lo cerramos ahí, ¿ven? Y vamos al tiro a hacer la pasada para el otro ojito. Terminamos en este y lo pasamos encima, lo introducimos donde inicia el ojo, bajamos, volvemos a subir, lo metemos hacia el fondo la aguja, ahí marcamos, bajamos, luego volvemos a girar ahí, subimos las agujas para arriba y terminamos acá y vamos a bajar hacia 1, 2, hasta la segunda corrida por fuera. Vamos a sacar la aguja ya y ahora vamos a bordar la boquita. Vamos a hacer una especie de triángulo ahí, ¿ven? Un triángulo. Luego vamos a hacer la frente y lo vamos a cerrar ahí, ¿ven? Después seguimos acá, hacemos aquí y lo pasamos para allá. Y ahí tenemos la boquita de nuestro Iron Man. Terminamos acá. Y lo rematamos. Aquí la orillita. Rematamos. Y perdemos la hebra hacia arriba. Cortamos. Y ahí tendríamos la carita de nuestro Iron Man. Ahora quedó un poquito chueco, pero ustedes lo hacen mejor. Ya, pero esa es la idea, ¿ven? Quedó medio sonriente. Ahora vamos a hacer el detalle de aquí, de la pechera y de las manitas. Para el botoncito de aquí del corazón de Iron Man, vamos a hacer un anillo de 6 en blanco. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro anillo y vamos a hacer aumento en todos los puntos, o sea, vamos a sacar 12 puntos. Sacamos en el primero, vamos contando los puntos y llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos ahí con un punto pasado, cortamos la hebra suficiente para que podamos coserlo. Ya, esto lo vamos a poner ahí, ¿ven? Vamos a cortar un poquito esta hebra, no muy al ras, para que no se nos deshilache, y vamos a coser ahí al centro. Para las manitos vamos a hacer un anillo de 6. Volvemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos y vamos a hacer un punto pasado. ¿Ya? Y cortamos. Y esto va a ser para la manito, ¿ves? Ahí. Hacemos dos, una para cada lado. Ya, tenemos entonces listas nuestras manitos y la parte del centro de su corazón. Y le vamos a dar el toque como que fuera luz, con una lana calipso o puede ser celeste. ¿Ya? Introducimos la aguja. Y vamos marcando por el contorno.
la parte blanca, vamos haciendo los puntos pasados. Pasamos la aguja, lo ponemos entre medio y cerramos. Pasamos la aguja, ponemos entre medio y cerramos. Vamos a hacer esto acá en todo el contorno y también en las manitas. Ya, amigas, así tenemos listo nuestro Iron Man. Ya mide más o menos 17 centímetros este muñequito. Espero que le haya gustado, que lo puedan hacer. Es muy simpático. Y suscríbanse a mi canal para poder seguir subiendo videos. Espero sus comentarios, sus críticas, para ayudarme a mejorar cada uno de los videos. Todo esto es muy casero todavía, pero a medida que vayamos creciendo como canal, yo creo que también iremos creciendo, implementándonos para tener un buen estudio y una buena fotografía y todo lo que necesitamos para ir perfeccionando el trabajo. Que esté muy bien. Un saludo llenito de amor para ustedes. Que Dios les bendiga.